Bien, son las 10 de la mañana en punto, así es de que iniciamos nuestro primer seminario virtual organizado por la Alianza Interuniversitaria Sonora Arizona. Mi nombre es Manuel Valenzuela, soy director de Innovación e Internacionalización Educativa de la Universidad de Sonora y miembro de la Comisión Coordinadora de la Alianza Interuniversitaria Sonora Arizona, a nombre de quien les doy a todos y a todas la más cordial de las bienvenidas y agradezco profundamente a nombre de todas las instituciones el hecho de atender este seminario virtual, de dedicar parte de su tiempo a conversar con nosotros, a escuchar las experiencias que nos van a platicar los diferentes panelistas. De igual manera, agradezco a los panelistas que nos acompañan en esta ocasión y que hayan accedido pues a dedicar parte de su tiempo a preparar algo que ustedes consideren importante compartir. Para aquellos amigos y amigas que no han escuchado mucho de la Alianza Interuniversitaria Sonora Arizona, les preparamos un pequeño video de entrada, quizá de un minuto o poquito más, donde brevemente explicamos qué es la alianza. Nuestro compañero Alejandro Sandoval del TEC de Monterrey nos hizo el favor de prepararlo. Así es de que si les parece, antes de entrar en materia, pues corremos el video. La Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona, AISA, es un esfuerzo para la cooperación y el intercambio académico transfronterizo como forma de promover la ciencia, la educación y la innovación en la región Sonora-Arizona. Mediante la alianza, nuestras instituciones colaboran para asegurar que las relaciones sean duraderas y que las aspiraciones de desarrollo compartidas por Sonora y Arizona fructifiquen para el beneficio de las comunidades de ambos lados de la frontera internacional. Los integrantes de la Alianza estamos convencidos que nuestras instituciones son más fuertes cuando colaboran, cuando intercambian ideas, profesores y estudiantes, y cuando usan el diálogo para estimular nuevas perspectivas y conocimientos. La colaboración es también piedra angular de la innovación y la excelencia. Es combinando nuestras capacidades y recursos intelectuales como podemos promover mejor la investigación y la educación con valor social que enriquezca la vida de las personas y eleve el nivel económico, social y cultural de las comunidades a las que servimos. Alianza Interuniversitaria Sonora, Arizona. Muy bien, muchas gracias. Pues esta es a grandes rasgos así la presentación de la alianza. La verdad es de que hasta el momento la alianza tiene ya poco más de 3 años trabajando y ha sido un puente de comunicación y de colaboración entre instituciones de educación superior, tanto de Arizona como de Sonora. Una actividad más de esta colaboración es precisamente la organización y el desarrollo de esta serie de 4 seminarios virtuales que hemos preparado con el propósito de que intercambiemos experiencias sobre esta nueva realidad, sobre diversos aspectos de esta nueva realidad que la pandemia del COVID-19 nos ha planteado, pues, a todos, no solo en la región, sino pues a nivel mundial. Nosotros en particular nos interesa digámoslo, cómo la estamos enfrentando. Aquí, en particular en este primer seminario virtual, en lo que se refiere a las instituciones de educación superior. Vamos a tener las siguientes sesiones que abarcan temas como la salud en la región Sonora, Arizona, abarcan temas de economía. Ustedes saben, por nuestro carácter transfronterizo de ser entidades fronterizas, tenemos una estrecha relación económica, así es de que vamos a revisarla también en otro de los seminarios y vamos a concluir el ciclo con uno más sobre migración. Sobre el tema de la migración.
Parece que tenemos por ahí un problemita técnico. Les pedíamos que si podemos cerrar los micrófonos para que no se nos recicle la voz. Perfecto. Muy bien. Y entrando pues en materia, este primer seminario virtual es sobre cómo impacta la educación superior esta, digamos, pandemia del COVID-19, particularmente a las instituciones de educación superior de la universidad de la región, tanto de Arizona como de Sonora. Yo quiero agradecer infinitamente a los ponentes que nos van a acompañar en esta ocasión y que son 4 distinguidos académicos, 2 de las universidades de Arizona, 2 de instituciones de Sonora. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Maribel Álvarez de la Universidad de Arizona. Voy a pedir disculpas porque obviamente tienen un currículum muy amplio, una gran experiencia tanto académica como a nivel administrativo, y voy a leer solamente un párrafo en ahorro del tiempo. La doctora Maribel Álvarez es decana asociada de participación comunitaria en la Universidad de Arizona, profesora investigadora asociada al Colegio de Ciencias Sociales y del Comportamiento, y es una de las líderes del Plan Estratégico Institucional, donde coordina los esfuerzos sobre el impacto social, económico y cultural, y también con las oficinas con iniciativas como México, como iniciativas de programas con México. Doctora Maribel Álvarez, pues bienvenida y muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros. Un placer. Muy interesada en nuestra conversación de hoy. Vamos a ver qué logramos, qué conversamos. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, doy la bienvenida al doctor Peter Fulé, de Northern Arizona University. Él es profesor e investigador de la Facultad de Silvicultura. Ha concentrado su investigación en bosques, incendios forestales, clima y sobre todo en la gente de los Estados Unidos y las comunidades indígenas de todo el mundo. Actualmente sirve en el grupo de trabajo de participación o de recuperación institucional frente al COVID-19. Doctor Fulé, bienvenido. Muchas gracias por aceptar participar. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias, doctor Fulé. También tenemos la participación y la agradecemos infinitamente del doctor Agustín Mateo Arredondo Corrales, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte. Él es director general del TEC de Monterrey en el Campus Sonora Norte, es profesor del área de negocios, es doctor en economía y dirección de empresas por la Universidad Deusto de San Sebastián en España. También tiene un diplomado en alta dirección por el GADE de Business School y desde luego gran experiencia en el área, tanto en el área administrativa como en el área de consultoría y con trabajo con empresas. Doctor Agustín Mateo Arredondo, muchas gracias por aceptar estar con nosotros y compartir sus experiencias. Mucho gusto, Manuel, y gracias a la invitación. Gracias a todos. Bienvenido, gracias. Finalmente, agradecemos al doctor Ramón Enrique Robles Cepeda, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas en la Universidad de Sonora, doctor en Ciencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, con especialidad en Biotecnología de Plantas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y tiene más de 50 artículos científicos publicados. Actualmente es director de investigación y posgrado de la Universidad de Sonora. Doctor Robles, muchas gracias por aceptar participar en el panel. Bienvenido. No, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y compartir pues, estas experiencias. Muy bien, muchas gracias. Pues iniciamos. Compartimos con los panelistas 3 preguntas orientadoras. Antes diré brevemente que la mecánica será la siguiente. Vamos a dividir
la sesión en dos partes. La primera parte es la charla con los panelistas a partir de tres preguntas orientadoras. La segunda parte será, vamos a responder a las preguntas que el público nos dirija a través del chat, con las indicaciones que ya hacíamos al principio. De favor, que nos indiquen a qué panelista le están dirigiendo la pregunta. Dicho esto, iniciamos. La primera pregunta que compartimos con los panelistas, y es sobre la que iniciaremos la participación, dice lo siguiente. La pandemia del coronavirus ha enfrentado a las instituciones de educación superior de Sonora y Arizona a retos nuevos y quizá ha exhibido realidades o situaciones no previstas anteriormente. Le pedimos de favor que nos platique cómo está enfrentando su institución la emergencia y cuáles serían esas áreas de oportunidad que sobre la práctica vamos detectando para prepararnos para situaciones futuras. Quisiera cederle la palabra a la doctora Maribel. En primera instancia, vamos a contar más o menos con 5 minutos por participante para que nos platique con toda amplitud y con toda libertad. Adelante, doctora Maribel. Muchas gracias. Bueno, como saben, colegas, no es nada nuevo, ha estado en las noticias. La Universidad de Arizona se ha enfrentado con un reto muy grande, igual que muchos otros centros de investigación y de educación superior. En nuestro caso en particular, el primer reto vino, por supuesto, en el medio del semestre, transformar las clases de encuentro personal a una plataforma digital. Se logró, miles y miles de clases se pudieron poner a medio. La mayoría de esas clases se lograron con el esfuerzo de los profesores, de la facultad, y los estudiantes en gran parte pudieron enfrentar el reto del cambio a las clases digitales. Inmediatamente también se trajo la clausura de actividades en personas en el campus como tal y el impacto económico que ha sido el que ha dominado la conversación a todo nivel. Se crearon en la universidad 7 diferentes subgrupos de estrategia para establecer una respuesta inmediata a las necesidades económicas. Se hicieron muchos escenarios de diferentes tipos, de cuál es el impacto. Sí, por supuesto. Muchos de los escenarios que han dominado la conversación y los planes estratégicos en la universidad han desafortunadamente tenido que enfocarse en la cuestión financiera. Esto ha traído cosas buenas en el sentido que la gente se ha movilizado aquí para crear estas fuerzas de trabajo que han considerado todo desde limitar los cambios a salario, a la facultad, al personal, lo cual está implementándose, cambios en el modo de la pedagogía y cómo se va a llevar a cabo durante el verano, además la volver al campus en el semestre que comienza en agosto. Y los escenarios han sido bastante desastrosos, desde 250 millones de dólares de pérdida, hasta cómo restablecer la presencia en el campus de estudiantes a manera de salud pública. El presidente de la universidad ha tomado una postura bastante agresiva en el sentido de 2 cortes fiscales, lo cual ha creado toda una movilización de cómo lograr que se establezca un balance fiscal, y a la misma vez ha tomado una posición fuerte nacional en los Estados Unidos de traer a los estudiantes al campus. Supimos ayer, por ejemplo, que la universidad, el sistema estatal de universidades en California, ya decidió que el semestre de agosto del otoño va a ser la mayoría todo online. Mientras que en nuestra universidad en Arizona el compromiso es al revés, que se está haciendo un esfuerzo para que los estudiantes regresen en persona. La complejidad de esta labor no pueden imaginarse. Hay un documento en draft, en bosquejo,
borrador que se está circulando con todo tipo de protocolos desde cómo se va a tratar. Se va a hacer testing a los estudiantes que estén, a la facultad, se va a organizar las clases, cómo se va a proteger la transmisión, si hay grupos de personas, el número de las clases, si esto va a ser compulsivo, si usted dice que se siente que no está listo para presentarse en persona, va a poder tener la libertad de poder enseñar de una manera que sea a larga distancia. O sea, ¿qué se va a hacer si hay estudiantes que de momento reciben, manifiesta una infección en el campus, en el medio del otoño, donde ya se considera que es la temporada del flu, de la influenza? O sea, una complejidad que de verdad, por un lado, se puede decir es admirable en el esfuerzo de tantos trabajadores en la universidad y la docencia, y por el otro lado, un riesgo tan alto de que el escenario sea tan complejo que no se pueda llevar a cabo y que la universidad en realidad pues no tenga más remedio que regresar a una plataforma virtual para el otoño. Con las consecuencias económicas de eso, que son básicamente millones y millones de dólares de pérdida en los fondos que recupera la universidad. Y dentro de todo esto, la posibilidad de la universidad también jugar un papel de liderazgo en los aspectos de salud pública. ¿Qué hacen nuestros investigadores? Tenemos una universidad que tiene un hospital, que tiene investigadores de ciencia. ¿Cómo? Y se balancean diferentes estas prioridades. Si la universidad está proveyendo testing para el resto de Arizona, cómo se financia esto, cómo se estimula o se busca el estímulo de la investigación federal, que ahora mismo es muy grande. Hay millones de dólares disponibles específicamente para investigación relacionada con el COVID-19. ¿Y cómo se maneja todo esto en la Universidad de Arizona? Pues, siendo siempre como soy, sincera y transparente, ahora en estos momentos se está manejando de una manera compleja, debatible y con un gran nivel de incertidumbre, a la misma vez que se puede decir que no es una cosa ciega, sino que hay miles, cientos de personas en estas fuerzas de trabajo manejando los detalles de cada uno de estos protocolos. Doctora, pues muchísimas gracias. La verdad, muy, muy interesante la información que usted nos comparte. La verdad, lo imaginamos desde lejos, pero ya escucharlo de su parte, pues nos da una idea mucho más clara de la magnitud de los problemas que estamos enfrentando. Muy bien, enseguida le damos la palabra al profesor Pete Foulet de Northern Arizona University para que también nos comparta un poco la experiencia que enfrentan en la Universidad del Norte de Arizona. Adelante, doctor Foulet. Muy bien, muchas gracias. En Northern Arizona University enfrentamos problemas muy similares a lo que ha mencionado doctora Álvarez. En Estados Unidos, las universidades públicas cuentan con las inscripciones, los pagos de cuotas de los estudiantes para una parte muy grande de los presupuestos, y la pérdida posible o anticipada de 10%, 15%, hasta porcentajes más altos, nos preocupa mucho en términos de los presupuestos y el dinero disponible para el año que viene. NAU como universidad tiene características distintas a las de la Universidad de Arizona y posiblemente las universidades en Hermosillo también, porque Flagstaff, Arizona es un pueblo, es una ciudad pequeña de 60, 70 mil habitantes. La universidad es muy importante aquí, hay muchos trabajos que dependen de la universidad, es una parte importante de la economía. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que en el otoño los estudiantes del estado posiblemente van a temer alejarse de la ciudad. Es posible que muchos de ellos van a preferir quedarse en Phoenix, en Tucson o en California. Tenemos muchos estudiantes que vienen de California.
Estamos en proceso de hacer planes en la misma manera de la Universidad de Arizona. Planes para pruebas, para monitoreo de personas potencialmente infectadas, etcétera, en el otoño. La seguridad sanitaria es muy importante, pero exactamente como ha mencionado mi colega, hay una incertidumbre enorme sobre lo que va a pasar. Y esa es la dificultad más importante con respecto a los planes. Se puede planificar para cualquier escenario, pero cuando uno está en un ambiente de mucha incertidumbre, es muy difícil saber cuál de los planes es más, más probable a presentarse. En la pregunta, ustedes preguntaron también sobre áreas de oportunidad que hemos detectado. Exacto. Y desgraciadamente veo muy pocas oportunidades y muchas realidades. Pero en términos de áreas de oportunidad, tenemos aquí una parte de la universidad que funciona con la biología molecular. Y tenemos varios expertos con enfermedades virales y con la biología molecular que sí están participando al nivel estatal y nivel global, se puede decir, en la lucha contra coronavirus. Y aquí tenemos posibilidades para, en el primer paso, para tener un programa más efectivo de pruebas en el campus, y al segundo nivel, ampliar un poco las oportunidades para investigación, para estudiantes posgrados, para mejorar esa línea de investigación aquí. Bueno, esos son mis comentarios sobre esa parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Fulé. Agradecemos su participación. Ahora, desde la perspectiva, digamos, de las instituciones mexicanas, con los siguientes dos panelistas, intentaríamos recoger cómo esta situación de la emergencia está golpeando tanto a instituciones privadas como a instituciones públicas, ¿no? Entonces, le vamos a ceder en primer lugar la palabra al doctor Agustín Mateo Arredondo Corrales, del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. Adelante, doctor Arredondo. Muchas gracias, Manuel, con mucho gusto. Y pues lo que primero que les compartiría es que efectivamente pues los retos que han expresado mis colegas pues los compartimos las instituciones en mayor o menor medida, porque es una contingencia que está afectando a todos en muchas dimensiones, tanto personales como por supuesto institucionales. Lo primero que les diría es que pues estamos aprendiendo nuevas maneras del cuidado de la salud. Eso fue lo primero que fue un gran reto para todos en las primeras etapas de la pandemia. Y luego, tres aspectos muy importantes que nos han retado es abandonar la presencialidad muy rápidamente. En el caso del tecnológico, en una semana hicimos una transición para migrar todos los cursos a aprendizaje con la plataforma digital. Entonces, esto generó un gran trabajo y la verdad es que yo creo que es importante reconocer a nuestros profesores y por supuesto al staff y colaboradores, han sido grandes héroes en este proceso, en todas las instituciones. Por supuesto, así como debemos reconocer a los médicos, enfermeras y a toda la gente del sector salud, hoy en la sociedad hay grandes héroes que nos están ayudando a salir adelante y creo que los profesores han sido clave en esto. Te diría que también un gran reto ha sido el incremento hiperacelerado de la dependencia tecnológica, no solo como institución, sino nuestros proveedores de tecnología, las mismas familias, todos hemos tenido que suplir y salirnos de una zona de control a tratar de manejar variables difíciles de resolver en poco tiempo y pasar de la zona de dominio y de experiencia a ser aprendices en muchos sentidos y pioneros. Esto nos ha llevado en el tecnológico a tomar decisiones y lo primero que se hizo a nivel nacional fue establecer algunos principios guías, algunos principios fundamentales. Establecimos 7 principios para tomar decisiones y prepararnos y manejar la contingencia. Los primeros 2 de ellos, pues, es, por supuesto, cuidar la salud de todos
y mejorar y mantener de la mejor manera posible el modelo digital y mantener la vida académica. Lo primero que hicimos en cuanto se vio la necesidad ya de generar un cambio radical, pues fue suspender las actividades por ahí de la segunda semana de marzo. Se suspendieron todas las actividades presenciales en todos los campus, por supuesto en el campus Sonora Norte, y trabajar rápidamente en habilitar algunas plataformas tecnológicas adicionales. Pero a lo mejor para complementar algo de lo que han comentado mis compañeros, te diría que fue clave hacer diagnósticos individuales a todos los profesores sobre sus habilidades en la parte de educación a distancia, porque esto ha sido un gran reto, y desarrollar aceleradamente programas de capacitación para que pudieran migrar al modelo digital. Algunos estaban más habilitados, iban muy adelante, y otros han tenido que redoblar esfuerzos. Además de esto, creo que puedo enriquecer los comentarios con algunos aspectos que en el tecnológico hemos desarrollado y que en Hermosillo, en el caso del Campus Sonora Norte, están funcionando muy bien y teniendo gran demanda, que es el atender todos los aspectos de emocionalidad y cuidado de salud mental de los estudiantes, sus familias y la comunidad. Lanzamos un programa que se llama Cuida tu Mente como tecnológico y que busca pues atender esta parte esencial de la estabilidad de nuestra comunidad. Igualmente el programa Life Home, que incluye muchas actividades de arte, cultura, deporte e incluso de entretenimiento, juegos, talleres, cursos, todos de manera online. Y este proceso, pues ya te imaginarás, ha desfogado mucha energía de estudiantes y de toda la comunidad. Era muy, muy necesario y estas actividades están creciendo cada semana. También te diría que otra acción clave fue un modelo de acompañamiento que ya teníamos, ahora enfocarlo en esta contingencia, con mentores de éxito estudiantil enfocado en los estudiantes de riesgo de abandono y en el seguimiento a todos los estudiantes y comunidad, así como un fondo económico de contingencia que tiene que ver con lo financiero que ya han señalado para poder atender a las familias que han tenido problemas por el cierre del negocio, por pérdida de empleo o alguna otra variable económica y ayudarles a que puedan continuar en tecnológico. Esto está funcionando muy positivamente. Te diría que para cerrar esta parte, que pues nos hemos hecho conscientes de muchas cosas, de cómo teníamos una salud social y a lo mejor se nos escapaba sin verla, ¿verdad? Esa libertad que nos daba, el contacto físico y la seguridad emocional que teníamos con ello. Pero también nos hemos hecho conscientes, creo, de la capacidad de adaptarnos y de cambiar rápidamente. Y como áreas de oportunidad, creo que tenemos que seguir elevando nuestra capacidad tecnológica y el uso de estos recursos, el seguirnos preparando profesores, staff, equipo, para mejorar el proceso pedagógico. Los estudiantes, la mayoría están contentos con el esfuerzo que se ha hecho, pero cada semana que pasa creo que requieren que sigamos mejorando en esto. Y cerraría diciéndote que otro aspecto creo es seguir fortaleciendo nuestros programas de atención, cuidado y acompañamiento emocional y de salud mental de toda la comunidad. Muchas gracias, doctor Arredondo. La verdad, sí, usted menciona dentro de las varias cosas que nos explica lo que tenemos que valorar ahora, lo que teníamos y que ahora hemos perdido del contacto físico y todo esto, lo estamos revalorando sin duda, ¿no? Para cerrar esta primera pregunta, esta primera reflexión, le pedimos al doctor Ramón Robles de la Universidad de Sonora que nos comparta un poco la experiencia de la institución en este respecto a esta misma pregunta. Adelante, doctor Robles. Muy bien, muchas gracias. Buenos días de nuevo y gracias por la invitación. Creo que el contexto que han comentado mis colegas pues es similar en la Universidad de Sonora. Nosotros hemos visto la evolución de la pandemia, cómo ha sido asimétrica en el sentido de que mientras en Arizona estaban en la parte más crítica, en Sonora empezábamos a incrementar los casos de contagio y eso también sucede a nivel nacional en los diferentes estados. Eso obviamente pareciera que ha representado una ventaja a veces para nosotros para ir visualizando algunas medidas. El 13 de marzo de este año, el gobierno federal anuncia la suspensión de las clases a nivel nacional en todos los niveles de educación. Y la universidad se suma a ese llamado el 16 de marzo.
el gobierno del estado anuncia la emergencia sanitaria, el decreto de emergencia sanitaria, el 25, y bueno, nos permite a nosotros anunciar efectivamente 2 días después medidas adicionales que fueran congruentes con el decreto estatal. En ese contexto, pues, hubo que hacer una transición muy rápida, porque por un lado estaba el aspecto salud, que es bien importante. Mantuvimos actividades mínimas en la universidad que básicamente tienen que ver con el mantenimiento y cuidado de las instalaciones. Las actividades administrativas se suspendieron por completo. Pero, en cambio, encontramos, desde mi punto de vista, una buena a excelente respuesta de parte de los profesores. Para fortuna de nuestros estudiantes, porque finalmente estamos pensando en que los estudiantes puedan concluir en tiempo y forma su curso, la universidad desde el 2018 había implementado una serie de cursos de capacitación a los profesores en general para ir migrando poco o en la medida de lo posible al modelo virtual más que al modelo en línea, porque se ofrecen algunas materias en línea totalmente con materiales editados especialmente para ese fin, pero también ir incrementando el número de profesores que estuvieran en posibilidades de utilizar algunas de las herramientas que ofrecemos como universidad para eso. Entonces se han establecido toda una serie de cursos. Obviamente eso es en la capacitación, nunca nos imaginamos estar en esta situación, que ya en los hechos obviamente ha demandado o ha exigido una gran disposición de los profesores para implementar los cursos de manera virtual. En la universidad tiene distintas plataformas que seguramente son comunes, algunas desarrolladas por nosotros mismos como institución, otras que están disponibles como los recursos de Teams, los mismos recursos que ofrece Google, en fin, una serie de disposiciones de herramientas para poder implementar esto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Clases virtuales. Un primer análisis nos dice que el 72% de los profesores han atendido esta solicitud o esta situación, es decir, están impartiendo clases de manera virtual. Y no refieren, ¿verdad? El 76% de los profesores refiere que al menos han tenido entre el 70% y el 100% de la asistencia en clases virtuales. Eso obviamente pues nos alienta a que podamos en un porcentaje muy alto de alumnos poder concluir el semestre en tiempo y forma. A partir del 31, del 1 de junio, nosotros estaremos en disposición como universidad de poder establecer algunas otras medidas para tratar de apoyar a estos alumnos que por alguna circunstancia no pudieron tener este acompañamiento en línea. Claramente nos ha indicado las fortalezas que tenemos como institución, pero también las áreas de oportunidad, y entre ellas creo que coincidimos en que tenemos que establecer estos sistemas en línea o virtuales de manera más precisa. Algunas áreas de investigación las tenemos muy consolidadas y ha sido evidente el apoyo que hemos dado al gobierno del estado, a la población en general, pero también tenemos algunas otras áreas que tenemos las herramientas, pero que no ha sido de interés para nuestros investigadores, por ejemplo, entrar al área de estudio de virus, por ejemplo. En fin, creo que es lo que puedo comentar, y tratando de respetar el tiempo de 5 minutos para esta parte, seguramente estaremos abordando otros temas en las siguientes preguntas. Muchas gracias, doctor Robles. Efectivamente, ya sobre la marcha del panel me doy cuenta de que quizás 5 minutos resulten cortos para, y estoy seguro que se les quedan algunas cosas en el tintero, pero quizá las podamos ir desahogando en las siguientes preguntas y también en las preguntas del auditorio. Así es de que cerramos este primer bloque de la primera pregunta. Yo diría que a nivel resumen, el gran reto o uno de los grandes retos ha sido cómo girar de un sistema basado básicamente en la educación presencial a uno a la educación en línea o bajo diversas modalidades virtuales. Y también el aspecto financiero, que ha impactado sobre todo
por lo que recojo de lo que nos dice la doctora Maribel y el doctor Peter Fulé, especialmente a las universidades de Arizona o de Estados Unidos en general. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta y ahí quizá podamos agregar las cosas que se les quedaron por ahí en el tintero. La siguiente pregunta la vamos a dirigir en principio a la doctora Álvarez y al doctor Robles. Y dice, hoy más que nunca se ha hecho evidente la necesidad de un esfuerzo solidario entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el gobierno. ¿Cómo está participando su institución en este esfuerzo solidario? Le damos la palabra a la doctora Álvarez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Uno de los grandes factores que se ha tomado en consideración al preparar todos estos escenarios y respuestas y que queda sobre la mesa de una manera bastante marcada es esta cuestión de la equidad. En quién queda impactado de mayor manera por los cambios. Es claro que todo el mundo se le está pidiendo de cierta forma que haga algún tipo de acomodación, de sacrificio incluso a veces para enfrentar la crisis desde el punto de vista de salud, económico, también de la instrucción. Pero ha quedado sobre la mesa de que no todos los sectores de la sociedad o de los, incluso del personal de la universidad o incluso de los estudiantes tienen el mismo nivel de acceso a recursos, sea en la división digital, quién tiene acceso a un espacio para hacer su tarea desde la casa, para conectarse con amplitud y tranquilidad, quién tiene los equipos de computación, cosas que se tomaban antes como en base, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que requerían el uso de computadoras y laptops en la biblioteca, que no necesariamente tenían su propia laptop, que en este día nos parece a nosotros como inconcebible. ¿Quién no tiene una laptop? Pero hay muchos estudiantes que no lo tienen o que no tenían el acceso digital de la misma forma. Y también esta cuestión de la equidad se manifiesta en la comunidad a nivel mayor. ¿Qué sectores de la comunidad están siendo más afectados y a dónde se dirige el esfuerzo? Esto impacta a la universidad en un sentido de que uno de los criterios que se ha utilizado para poder determinar, por ejemplo, en el plan estratégico, qué iniciativas deben continuar siendo recibiendo apoyo fiscal, son iniciativas que se le ha impuesto una medida de return on investment. ¿Cuál es la inversión que se puede hacer ahora que más inmediatamente nos dé resultado a nivel económico, a nivel de avanzar el aspecto de salud y de sanidad? Esto, por supuesto, pone interroga el valor que se le da a las disciplinas que son menos orientadas o visibles a un return on investment. Por ejemplo, las humanidades, las ciencias sociales, los encuentros de la literatura, de las clases, de todo este tipo de problemática que atañe a cómo se distribuye el impacto de una manera a través de un lente de equidad. Esto ha sido fundamental y continúa siendo un área de gran interés y de gran debate aquí en Arizona. Creo que lo mismo se da a través de la colaboración internacional. Aunque teníamos programas muy marcados de colaboración con las instituciones en México, sí se veía al estudiante extranjero como una fuente de ingreso para sostener lo que está haciendo la universidad, cómo ahora se constituye esa relación en una relación de flexibilidad, de colaboración y no simplemente una transacción de que el estudiante internacional nos paga y nos paga por un servicio. ¿Cómo ahora se reimagina una colaboración a unos niveles mucho más de beneficio mutuo? Ha habido un esfuerzo grande aquí en la Universidad de Arizona de montar, organizar y levantar este Global Campus. Y ahora mismo se han abierto oportunidades para clases en línea y virtual. Me aprecio mucho esa distinción que hizo el doctor hace unos minutos. En más de 30 microcampus en el estado de la República Mexicana. Eso tiene una
gran oportunidad, abre una puerta para poder el estudiante que no puede llegar hasta aquí, poder todavía conectarse con la universidad, con los grados, pero a la misma vez establece que la colaboración se está dando en base a una necesidad fiscal, no necesariamente como una necesidad de colaboración primero. Y esto es importante saberlo en nuestros sistemas de comunicación, unos con los otros, unos con los colegas. ¿Cuáles van a ser las medidas que vamos a imponer para que no se pierda todo y se convierta todo en un orden de intercambio fiscal nada más? Yo te doy, tú me das. Esto nos presenta un reto ético y un reto de comunicación y valores. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy, muy amable. Ahora quisiera hacerle la misma pregunta al doctor Robles para que nos transmita en este mismo aspecto la experiencia de la Universidad de Sonora. Adelante, doctor Robles. Bueno, muchas gracias. En principio, yo quisiera destacar dos aspectos que creo que es bien importante en marcada en la pregunta, pues, ¿no? Es decir, lo que nosotros hemos visto en principio es una gran disposición de la comunidad universitaria. Realmente es un orgullo ver cómo las distintas áreas que se ha requerido que se involucren en algunas actividades relacionadas con la enfermedad de COVID-19, pues es grato ver la respuesta de la comunidad. Eso por una parte, y encabezado en principio por el rector, que ha estado en múltiples reuniones presenciales o virtuales dándole seguimiento a muchos aspectos. Y la otra es la confirmación de esto justamente que decía la doctora Álvarez, de esta colaboración que ha estado presente por varios años con las instituciones del Estado, SIGNOR, CIAD, Colson, por supuesto, Itson, el Tecnológico de Monterrey, y en particular con las universidades de Arizona, y que se confirma justamente en este contexto. Entonces, basado en eso, pues, la universidad ha podido participar en distintas, acciones que ha impulsado el gobierno del Estado y que ha pedido de alguna manera la opinión de la universidad o la participación de la universidad. Yo destaco que la gobernadora ha sido muy respetuosa de las posiciones de algunos temas, es decir, la universidad le acerca los elementos a la Secretaría de Salud, al gobierno del Estado, y ellos hacen su análisis y han podido ir perfilando algunas acciones, ¿no? En particular, hemos participado, por ejemplo, en el diseño y operación de un sitio con la representación gráfica de las principales estadísticas del Estado y del Estado de Sonora, incluyendo a los estados vecinos. Entonces, eso nos ha permitido dar un seguimiento de cómo se va comportando la pandemia. Lo otro tiene que ver justamente con diseño de modelos matemáticos por ecuaciones diferenciales para plantear posibles escenarios de la evolución de la pandemia. Esto ha llevado, insisto, a que el gobierno del Estado pueda hacer su propio análisis, incluir la parte económica de aquellos sectores que son relevantes para el Estado y que representan un mayor riesgo, con otro grupo de economistas poder ir tomando decisiones. Por supuesto, en la preparación de gel sanitizante hemos tenido una participación importante ahí. Estamos, y aquí quiero recalcar el apoyo de la Universidad de Arizona a través del profesor Justin Dutran, que ha sido valioso el enlace que él ha hecho con algunos investigadores para poder nosotros estar listos, si así lo requiere, poder implementar pruebas de diagnóstico sobre SARS-CoV-2, ¿no? Estamos desarrollando investigación sobre pruebas serológicas, desarrollamos también un equipo de tecnología que en este momento lo estamos probando en hospitales con ambientes de pacientes COVID para purificación de ese ambiente. Tenemos mucha expectativa en ese equipo. Hemos elaborado campanas de protección, por ejemplo, para intubar a pacientes con posibles casos de COVID en el proceso para los médicos. Y bueno, a la sociedad en general le hemos ofrecido algunas herramientas que tienen que ver con poner en línea procedimientos que normalmente no lo teníamos, como el bufete jurídico, y en particular un centro de atención telefónica que está abierta a la comunidad para crisis de depresión, aspectos psicológicos. Creo que esto ha sido de mucho impacto en la sociedad y nos hemos sumado al esfuerzo de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado para transmitir las clases
a nivel de primaria, es decir, a los 6 niveles. En todos estos aspectos, reitero, ha sido bien importante fortalecer esa colaboración, porque en muchos de ellos, en esta prueba de diagnóstico, ha participado Unison, SEAS, IGNOR, estamos participando en el desarrollo de un equipo de tecnología para purificación del ambiente, lo estamos haciendo junto con SIGNOR. Los modelos matemáticos, ha sido bien importante la participación de Colson también en algunas en el diseño de estos modelos matemáticos, es decir, creo que podemos estar pues satisfechos de la aportación que como instituciones estamos haciendo en solidaridad con el gobierno del estado y la sociedad en general por las aportaciones que estamos haciendo. No obstante, hay dificultades obviamente porque son condiciones en muchos casos que son, como se ha dicho, pues de mucha incertidumbre porque se desconoce mucho el comportamiento de este virus y en particular porque siempre estamos generalmente estamos contra el tiempo. Entonces creemos que aún en esas condiciones debemos estar satisfechos de cómo las instituciones nos hemos podido coordinar para atender al llamado del gobierno y de la sociedad. Muy bien, doctor Robles, muchísimas gracias. Quisiera sumar la tercera pregunta y dirigírsela a Peter Fulé y también al doctor Arredondo, pero si tuvieran algún comentario sobre esta pregunta 2, también lo pudieran incorporar en su intervención. La pregunta 3 dice, una de las áreas que debido a la naturaleza internacional de la pandemia está siendo afectada es la educación internacional. ¿Nos puede compartir su reflexión en cuanto a la experiencia de su institución respecto a este aspecto de la educación internacional y cómo está siendo afectada? El doctor Fulé, adelante. Muy bien, gracias. En términos de la educación internacional, este es un aspecto muy importante en NAU. Para dar algunas cifras, en este año académico hemos recibido más de 1,300 estudiantes internacionales como parte de NAU, la mayoría en persona aquí en el campus. Y íbamos a enviar casi 1,000 estudiantes a destinos internacionales para estudiar. La dedicación o la inversión de la universidad en educación internacional ha resultado en el hecho de que somos la universidad número 7 en Estados Unidos con estudiantes que van a estudiar en el extranjero para 2 semestres o más. Esos son programas muy importantes y nos han ayudado mucho a hacer el campus más global. Tenemos muchas interacciones con personas de todo el mundo. Pero este tiene su aspecto económico también y me ha chocado en los comentarios de los varios colegas que yo y la doctora Maribel, siendo de las instituciones del lado estadounidense, nos hemos enfocado más en los aspectos económicos que nuestros colegas mexicanos. Y este puede ser por la parte de la universidad, que básicamente es un negocio. Y en muchos casos, esos estudiantes internacionales pagan más y la mayoría vienen de países que tienen recursos para pagar las inscripciones altas, como China o países del Medio Oriente. Entonces, un aspecto del efecto de coronavirus es la posibilidad de perder esta importante fuente de estudiantes e ingresos. Otro aspecto es la incertidumbre relacionado con visas, con la posibilidad de viajar en el extranjero en el futuro. Y me gustaría terminar con un comentario. Nos hemos enfocado en la educación como educación, pero también tenemos el aspecto de la investigación. Y eso es importante para la educación postgraduada también. Y tenemos muchos proyectos de investigación en el extranjero, muchos proyectos colaborativos con México, por ejemplo, y otros países de Latinoamérica y todo el mundo.
y espero mucho que sea posible todavía seguir con este tipo de proyecto en el futuro. Muchas gracias, doctor Fulé. Ahora le damos la palabra al doctor Arredondo. Gracias. Pues quisiera aprovechar para la oportunidad que nos das para comentar un poquito sobre la pregunta anterior también. Uh-huh. En el caso del tecnológico, pues creo que ha habido una gran oportunidad de sumarnos a la sociedad y estudiantes y profesores nos han dado ejemplo de ello. Te diría que particularmente en el caso del Campus Sonora, hay una iniciativa que lideraron un grupo de emprendedores, por supuesto con fondos de iniciativa privada y líderes de la comunidad altruistas, empresarios con mucho sentido humano, en donde el tecnológico pudo sumar con estudiantes y profesores desde sus hogares, pero en procesos de diseño para la producción en masa de insumos médicos de protección ante la contingencia, y esto está desarrollando ahí en el Parque de Emprendimiento, en el campus, liderados por la empresa GS Biomedical y, por un grupo de profesores y líderes que desde su casa participan en algo de diseño, apoyando a estos emprendedores y líderes sociales, que pues hay que reconocerles esa labor. Se movieron muy pronto y en las primeras semanas ya estaban activados. Y hay algunas otras que se han hecho local y nacionalmente. En el TEC hay más de 100 iniciativas en este momento corriendo por profesores, investigadores y estudiantes. Una de ellas que nos toca en Hermosillo y es de naturaleza nacional, tiene que ver con un programa que se llama Unidos Podemos, con enfoque en Unidos por tu Salud, para fortalecer la parte de hospitales, servicios, estructura, atención a pacientes, investigación de plasma y de medicamentos, etcétera. Y la otra iniciativa que tiene que ver con cuidar a los estudiantes que puedan tener un problema económico durante su carrera. Y esto es filantropía, son campañas de donativos donde estudiantes, comunidad se suma. Y bueno, esto está ayudando a muchísima gente a salir adelante. Igualmente, pues a hacer sinergia con otras instituciones, el TEC, sus consejeros han hecho equipo con la Fundación BBVA y se está apoyando en el estado y así en otros estados, es una iniciativa nacional. Algunos hospitales con equipamiento, por lo pronto, de kits, de insumos de protección médica y más adelante con otras cosas. En el caso de Hermosillo se adoptó el Hospital General y se pudo lograr la compra de 12,000 kits de protección médica, que pues como ustedes saben, todos los que nos escuchan, esto es una demanda impresionante que necesitan los médicos y las enfermeras diarias para protegerse, y pues son los que nos están cuidando, ¿verdad? Y así hay algunas otras iniciativas, ¿verdad? Hay una plataforma nacional ante el COVID por parte del TEC que está registrando todas estas iniciativas. Y en la parte internacional, te diría que, como dijeron nuestros colegas, es muy importante la educación internacional si queremos realmente elevar la calidad educativa en México y en nuestras instituciones. El tecnológico se ha enfocado en crecer en sus convenios con varios cientos de universidades en más de 50 países y nos enfocamos mucho en contenidos y actividades multiculturales mientras están en México, en sus materias y actividades cotidianas, y también en experiencias significativas en el extranjero, veranos, inviernos y semestres, así como la recepción de estudiantes internacionales. Y los grandes retos que tuvimos que enfrentar fue el cuidado de quienes ya estaban aquí y venían de Asia o de Europa, pues rápidamente a protegerlos, a cuidar su salud, un proceso también de autoaislamiento, etcétera. Y eso les ha permitido estar de la mejor manera. Y el otro gran reto, pues, era cuidar a los estudiantes que ya teníamos en ese momento en el extranjero. En nuestra institución, el 70% más o menos, varía un poquito entre generación y generación, de los estudiantes tienen una experiencia internacional al graduar. Entonces, son miles de estudiantes los que se van cada año de todo el TEC. Y cuando la contingencia se aceleró, teníamos una cantidad importante, poco menos de 3,000 alumnos de toda la institución y, por supuesto, del campus Hermosillo en el extranjero. Y lo más importante fue ayudarles en la primera etapa a cuidarse, además de las medidas de cada país. Pero luego llegó un momento en donde pues, hubo que regresar a muchísimos de ellos y el gran reto fue reincorporarlos. Creo que se logró de muy buena manera.
sumarlos en el momento en que llegaban a la actividad académica lo mejor posible, no a todos al 100%, y eso nos tiene en un buen reto, y ahora en verano vamos a tener varias iniciativas para irlos reincorporando y regularizarlos académicamente. Entonces, creo que vienen varios retos por delante, pero también la oportunidad de crecer la educación internacional, mientras tanto, en colaboración a distancia. Y creo que eso empieza a suceder ya con las instituciones. Muchas gracias, doctora Redondo. Antes de cerrar esta primera parte, quisiera preguntarles a la doctora Álvarez o al doctor Robles si quisieran agregar algo con relación a esto de la educación internacional y el impacto, si hubiera algún aspecto que consideraran importante añadir. Bueno, doctora. Doctora Álvarez. Bueno, acabo de poner en el chat el portal de la universidad. Creo que el doctor Fulé también puso el de la Universidad de Northern Arizona, donde básicamente es un esfuerzo masivo de transformar la universidad como un agente global de acceso, de puntos de acceso. Lo único que quiero decir aquí es que de cualquier modo que se vea la flexibilidad en los modelos de instrucción y de pedagógicos es lo que domina este tema. O sea, no podemos pensar que lo que hacíamos nada más en cuanto a la instrucción presencial es la única opción. Creo que hay ciertas indicaciones de que muchos padres y estudiantes desean estar presentes. ¿Cómo se puede lograr eso de una manera que sea safe, o sea, que no ponga riesgo? Es un esfuerzo complejo. El mismo presidente de la Universidad de Arizona, que ha sido el campeón de esta idea nacional, incluso él ha dicho varias veces que esto es una contingencia. Si esto se puede hacer de una manera segura, se hará. Y si se determina que no se puede hacer el campus presencial en lo que avanzamos en los meses de verano, también se va a decidir que no se puede hacer. O sea, lo que dijo el doctor Fulé antes, la incertidumbre de que establezcamos planes que sean flexibles. Si vamos por aquí, si vamos por allá, si se da ese escenario, sabiendo que a fin de cuentas el virus nos controla a nosotros, no nosotros no lo controlamos a él. O a ella, no sé si los virus tienen que... Exactamente. Muchas gracias, doctora. Doctor Robles, con usted cerramos esta parte. Sí, muy breve comentar que obviamente nosotros hemos sentido el impacto, creo que todas las instituciones a nivel internacional, no solamente México. En la Universidad de Sonora, a nivel de licenciatura, tenemos 233 alumnos distribuidos en todo el mundo, básicamente en España, Colombia y Argentina, principalmente agrupados ahí. Tuvieron que regresar 133 alumnos de estos que teníamos en movilidad, y obviamente pues ha sido una situación estresante, y lo que hemos recibido retroalimentación de ellos es esta incertidumbre de perder el semestre o algunas materias que no pudieron concluir. Y bueno, que nosotros a partir del 1 de junio estaremos viendo la posibilidad como institución de cómo podemos apoyarlos para que traten de subsanar esos cursos que no pudieron cumplir. Como universidad tenemos 31 estudiantes en nuestra universidad provenientes de otros países o de otras regiones fuera de Sonora, y de los cuales prácticamente todos se han quedado en la universidad porque han podido cumplir con el curso de manera virtual. Entonces, pues obviamente que ya lo decía el doctor Álvarez y todos lo han recalcado, nos presenta un gran reto en el futuro de clases espejos, clases virtuales, no sé, una serie de estrategias que como instituciones debemos de acercar más, pues, ¿no? Materiales que nos puedan ofrecer como ya lo hizo la Universidad de Arizona y las universidades de Arizona, otras instituciones de México y nosotros mismos poner a disposición del público en general o de otras universidades. Ahí creo que hay una excelente oportunidad para avanzar. Muchas gracias, doctor Robles. Ahí en nuestro último, ya nada más me gustaría agregar que en la experiencia de la Universidad de Sonora,
los programas de veranos de investigación que estábamos impulsando por parte del rector recientemente, que estaban siendo un excelente vehículo de contacto, sobre todo con universidades norteamericanas, incluyendo las tres universidades de Arizona, tres de Texas y ahora se iba a empezar con California, pues han tenido que ser cancelados precisamente por esta situación. También la movilidad presencial del segundo semestre ha sido cancelada por esta ocasión. Y bueno, repensar todo el modelo, esperemos que sea pasajero, ¿no? Muy bien, con esto estaríamos cerrando la primera parte. Vamos a darle entonces unos 15, 20 minutos máximo tendríamos para ver qué nos está diciendo el público que nos está escuchando, las preguntas que están haciendo. Ahí nuestra compañera Christine Allen de Northern Arizona University nos está apoyando. Christine, si quieres, tú ve mencionando las preguntas y diciéndonos si la dirigen contra determinado panelista o a determinado panelista o son preguntas generales. Adelante, Christine. Muy bien, gracias. Hago lo mejor que pueda. Y antes de que pasemos a las preguntas de nuestra audiencia, quisiera dar la bienvenida a nuestra socia de prensa, reportera Kendall Blass de Fronteras Desk. Muchas gracias por unirse a la sesión de hoy. También aprovecho para comentar que la doctora Álvarez y muchos de nuestros colegas han compartido varios recursos, unas ligas en el chat, por si quieren ir revisando. A lo mejor hay algunas preguntas que pueden ser contestadas a través de esta información que nos proporcionaron ya. La primera pregunta era de la Celia Quiroz. Es una pregunta abierta y algunos de ustedes ya han contestado esta pregunta, pero ¿cuáles estrategias están haciendo con los estudiantes que no tienen posibilidad de contar con internet y computador en sus hogares? Hemos visto que la Universidad de Arizona presta tecnología y también el doctor Fulé comentó que la NAU ha montado nuevas torres celulares en ciertos lugares en la Nación Navajo para ofrecer wifi a estudiantes. Pero si alguien más del panel le gustaría comentar. Adelante. ¿Quién quisiera participar, responder? Sí, si gustan, puedo hacer un comentario breve. Pues, adelante, doctora. Creo que de manera muy similar, en el caso tecnológico, además de estudiantes, también en su momento ha habido casos de colaboradores y profesores, y creo que ha habido dos grandes enfoques. Uno es un sistema de fondeo con recursos para prestar o habilitar computadoras o equipo, pero por otro lado también a través del altruismo hay gente que ha aportado una cantidad de recursos financieros importantes y que esto también está permitiendo a estudiantes con menores recursos, capacidad económica, o que por la distancia o lugar donde se encuentran es más difícil poderles hacer llegar tecnología o alguna herramienta similar con la que puedan salir adelante, ¿verdad? Si no es una computadora, pues a lo mejor es un iPad o algún otro mecanismo, pero que puedan salir adelante ante esta circunstancia. Y creo que eso si la pandemia, como se ve, se propaga, pues vamos a tener cada vez un poco más de casos, porque va a venir también un tema económico complicado durante seguramente los próximos meses. Muchas gracias, doctora Redondo. Creo que el doctor Robles también. Adelante, doctor Robles. Sí, creo que es bien importante la pregunta, porque es justamente una de las principales preocupaciones que tenemos en la universidad. ¿Cómo poder, por un lado, está viendo la importancia de la sana distancia como una medida para poder disminuir el impacto de la pandemia? Por otro lado, teniendo en cuenta siempre la importancia que tiene para nosotros que nuestros estudiantes, aún en esta condición, puedan cubrir un semestre lo mejor posible. Obviamente, el 1 de junio estaremos en disposición de poder tomar algunas medidas, incluyendo a los grupos de estudiantes indígenas, por alguna pregunta que mencionan por ahí. De entrada se está viendo la posibilidad de que aquellos muchachos que no pudieron, que claramente no asistieron durante ninguna de las sesiones o pocas sesiones por esta disponibilidad o baja disponibilidad de poder acceder al internet, que no les afecte como una materia inscrita, es decir, que no aparezca como reprobado. Y en eso estamos haciendo ajustes en el sistema.
se amplió, por lo tanto, el pedido de calificación de exámenes ordinarios y extraordinarios hasta el 31 de mayo. Y una vez que tengamos esto, estamos ya perfilando una serie de cursos de verano, de todo junio, virtuales, para aquellas materias que no llevan laboratorio, ¿verdad? Y creemos que con todos estos elementos vamos a poder apoyar justamente a este 20-25% de alumnos que nos dicen una primera revisión que no pudieron llevar el curso de manera virtual. Entonces, estamos buscando como universidad poder atender a todos esos escenarios posibles de la mejor manera. Muchas gracias, doctor Robles. Cristian, si gustas, pasamos a una siguiente pregunta. Sí. Leticia Manjaras y Adriana Arroyo han hecho preguntas relacionadas con las comunidades indígenas en cada lado de la frontera. Entonces, voy a combinar las dos preguntas. Para los ponentes que provienen de universidades con presencia de estudiantes indígenas o provenientes de pueblos originarios, ¿qué estrategias se llevaron a cabo con ellos y qué servicios han proporcionado a las comunidades y naciones indígenas en ambos lados de la frontera durante esta crisis? Gracias, Cristian. ¿Quién quisiera responder esta pregunta? El doctor Fulé, creo que... Doctor Fulé. ¿Puedo empezar? Bueno, gracias. La Universidad del Norte de Arizona tiene una población grande de gente indígena que vienen de todo el suroeste de Estados Unidos. Y en muchos casos, bueno, para contestar la pregunta, me gustaría decir que sí hay servicios especiales para esa comunidad y hay programas que incluyen apoyo social, cultural y también temas de estudio. Hay un programa aquí que se llama Applied Indigenous Studies que ofrece una carrera sobre los temas de política, temas culturales y de medio ambiente que tienen impacto y que son más relevantes a las comunidades indígenas. Eso dicho, me gustaría decir que es un paso positivo, pero hay mucho que hacer en el futuro para apoyar las comunidades indígenas. Y precisamente el ejemplo de ofrecer servicio de Wi-Fi o sin alámbrico, conexiones al Internet en la Navajo Nation, eso es útil, pero es una reflexión del hecho de que estos carecemos mucho de estos servicios en las reservas y lugares rurales donde vive la mayoría de esa comunidad. Muchas gracias, doctor Fulé. ¿Alguien más quisiera responder la pregunta? La pregunta es abierta, es general. Doctor Robles. Muchas gracias. Solamente reiterar lo que comentaba, pues nosotros como universidad tenemos un programa muy fuerte dirigido a los estudiantes de los distintos grupos étnicos del estado, que son estudiantes nuestros, que incluye acompañamiento, asesoría para materias que tienen mayor dificultad, una preparación especial para el examen de admisión, es decir, una serie de acciones que llevamos con esta comunidad. Ahorita es muy difícil para nosotros detectar de esa comunidad quienes no han podido tomar de manera virtual el curso. Pero insisto, en cuanto terminemos el 31 de mayo, estaremos en posibilidad de ver de manera específica quienes no pudieron y bueno, poder ofrecerles algunas otras alternativas para que solucionen este problema. Muy bien. Pero la disposición está, pues, ¿no? A apoyar a esta comunidad. Perfecto. Muchas gracias, doctor Robles. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera hacer algún comentario o pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, Cristina.
Ok. La siguiente es de Benin Tiki. Se nota la gran participación por parte de nuestros colegas fuera de Arizona. Dado esto, ¿cuáles son algunas estrategias que se puede implementar para ampliar y profundizar la participación por parte de nuestros colegas de Arizona en términos de estrategias internacionales para aliviar las dificultades que enfrentan nuestros estudiantes? Yo sé que la doctora Álvarez ya ha comentado con un portal. No sé si quiere elaborar un poco en su respuesta. Una cosa que es importante mencionar es que el esfuerzo hasta ahora se ha caracterizado tanto del gobierno federal de los Estados Unidos como de los estados y de la administración de la universidad, se ha caracterizado como una respuesta de mitigación de desastre. Y todo el esfuerzo hasta ahora, incluso las becas federales, los recursos federales para investigación, se han limitado hasta ahora a mitigar el desastre. Cómo eliminar todo lo que sea no relacionado directamente con COVID-19. Incluso en el plan de ahorro de la universidad fiscal, eso es lo que se ha dado prioridad. Esto va a cambiar y se va a abrir oportunidades para colaboraciones de investigación en áreas sociales transnacionales y sobre todo transfronterizas. Esto lo vamos a ver en los próximos meses. O sea que todo tipo de colaboración que se pueda hacer entre colegas para estar preparados para iniciativas de investigación de orden social, de comportamiento, por ejemplo, áreas de comportamiento humano, áreas de salud pública, áreas de infraestructura y la reinvestigación y la reinversión en la infraestructura de fábricas, de transportación, de inmigración, todas estas cosas, lo que estamos escuchando es que se va a abrir en los próximos meses mientras ya se asume que se controla la crisis de mitigación de desastre de salud pública que ha sucedido. Esto es un punto que tiene que ver con cómo nos organizamos para colaborar unos con otros, no solamente ahora, en lo inmediato, sino en lo que va a suceder en los próximos 6 meses, año y hasta 2 años, que es el espacio temporal con que se está planeando estos esfuerzos. Muchas gracias, doctora Álvarez. ¿Alguien más quisiera participar en esta pregunta? Muy bien, entonces pasamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Tenemos todavía unos minutitos. Ok, esta pregunta sería para el doctor Robles de Pascual Gastelum. En el caso de una eventualidad deseable de una vacuna ante coronavirus, ¿sería conveniente seguirle apostando igual a la educación presencial? ¿Cómo evaluar la idoneidad del trabajo en línea o virtual? ¿Y qué equipará el nivel de aprovechamiento de lo presencial? Gracias. Doctor Robles, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco una mezcla ahí de mi experiencia propia como profesor en esta situación y, por supuesto, lo que la universidad espera de retroalimentación de los estudiantes. Normalmente nosotros tenemos una evaluación al final del curso para los profesores, yo creo que todas las instituciones lo hacen. Para esta ocasión en particular hemos agregado una serie de preguntas, ¿verdad?, que no van a formar parte propia de la evaluación del profesor, pero que sí nos van a decir algunas ideas de cómo vio el alumno, cómo sintió, cómo vivió el curso de manera virtual, ¿verdad? Eso es por un lado. Y yo creo que en esta transición que estamos a un modelo educativo nuevo en la universidad, justamente uno de los aspectos bien importantes a destacar es que un porcentaje de esos cursos van a ser de manera virtual o en línea, pues, ¿no? Entonces, creo que estamos como institución cambiando hacia allá porque a nivel mundial se está cambiando hacia allá. Y de manera personal, puedo decir que en la experiencia, prácticamente yo tuve el 100%, es decir, todos mis alumnos van a ser evaluados desde... A nosotros anunciamos un 16, fue el último día que di yo clases de manera presencial, y el 18 de marzo estaba ya en clase virtual hasta el día de ayer, con el 100% prácticamente de asistencia a todas las sesiones. Entonces creo que la generación actual realmente está preparada para eso. Las instituciones y los profesores
son los que tenemos que hacer esa transición de manera mucho más rápida. Y eso tiene que ver un poco con la actitud de cada profesor, pero con las disposiciones que como institución tengamos. Porque si no hay un recurso destinado justamente para preparar videos, ¿verdad? Para clases en línea, difícilmente esa transición nos va a ser mucho más lento. Entonces, espero haber respondido la pregunta con que la retroalimentación nos va a servir y nos va a dar una idea de cómo estamos en este momento con relación a este tema. Muchas gracias, doctor Robles. No sé si, aunque la pregunta fue para el doctor Robles, no sé si algún otro panelista quisiera hacer algún comentario al respecto. Bien, bueno, doctor Fulé. Nada más brevemente, la situación que enfrentamos ahora nos da una oportunidad para ver cuáles sistemas funcionan mejor o peor. Podemos aprender mucho sobre la educación a distancia o en línea. Al mismo tiempo, espero que motivos financieros no sean lo más importante en determinar las decisiones para el futuro. Había un comentario en el chat comentando que habrá que tener un modelo nuevo que requiere presupuesto, capacitación y auditorías, y eso es importante a recordar. Temo un poco que las administraciones y el gobierno puedan aprovechar para intentar reducir el presupuesto. Muchas gracias, doctor Fulé. Quizá tendríamos tiempo para una pregunta más, si tenemos, Cristian. Sí, nada más comentar que yo he copiado o grabado todas las preguntas que nos han hecho, que son muchas, y vamos a compartir estas preguntas con nuestras colegas de la Alianza para ver si pueden tratar de algunas de estas preguntas en los siguientes webinars. Para la última, ¿por qué no? Sería la pregunta de Omar Gutiérrez. Calculan un porcentaje de deserción de alumnos. ¿Cuál sería una estrategia para protegerlos o retomarlos? Y esta sería una pregunta abierta. Bueno, pues, voy a contestar. Doctora Álvarez, sí. Sí, gracias, doctor. Sí, básicamente eso es lo que se anticipa. Todos los modelos, como dijo el doctor Furel también, en Arizona se basan en que va a haber una deserción por varias razones. El estudiante primero que va a quedarse en casa porque no, sus padres no se sienten seguros del aspecto de salud. Segundo, porque están temerosos de que se interrumpa el semestre y tengan que quedarse online, lo cual quiere decir que ya deciden quedarse virtual, ¿no? Las visas internacionales, muchas de las embajadas están totalmente cerradas y hasta ahora, pues, no pueden tomar decisiones porque no pueden tomar decisiones sobre el estatus de migrar legalmente. Y también hay aspectos psicológicos del costo de tomar el riesgo de llegar. La universidad está haciendo todo aquí en Arizona, o en la Universidad de Arizona, toda una serie de mensajes a estos padres y estudiantes de California, de Texas, internacional, de cómo pueden participar a través de los medios del portal global, o si llegan aquí al campus de una manera que sea cubriéndose la cara, con medidas de sanidad en todas las aulas. Hay una lista infinita de posibles medidas que mitiguen este aspecto. Y ahora en este momento no se sabe exactamente cuáles son. Hay pequeñas indicaciones que nos dicen que el estudiante quiere regresar, y quizás eso es una motivación, pero no sabemos si eso se va a manifestar en los números que se necesitan. Muchas gracias, doctora Álvarez. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este punto? Sí, brevemente. Sí, claro, doctor. Gracias. Pues sí hay escenarios, como bien comenta Omar Gutiérrez, les agradecemos sus comentarios. Hasta ahora yo les diría, en el caso del tecnológico y particularmente en Sonora, no tenemos una tasa de deserción distinta al mismo periodo del año pasado. O sea, realmente se ha podido hasta hoy atender de muy buena forma y los estudiantes siguen en curso. Pero creo que tres aspectos importantísimos para la contingencia por los meses que vienen y el futuro, como bien han comentado mis compañeros, porque es un periodo de mediano plazo.
Tiene que ver con el acompañamiento de tutoreo y mentores académico. Va a ser muy importante reforzar estos programas, todas las instituciones. Otro clave va a ser la parte del cuidado de su salud emocional y mental, como hemos dicho. Toda la inversión que podamos hacer ahí es clave, y el tiempo y especialistas que podamos dedicar. Y tercero, las medidas financieras de contingencia para las familias. Ya hemos hablado de algunos programas que están vigentes para atender y apoyar con soporte económico y financiero a estos estudiantes, pero esto se va a extender en el plazo. Entonces, creo que si atendemos bien eso, podremos ayudar a que permanezcan y que no sean tasas de deserción importantes. Muchas gracias, doctora Redondo. Pues yo quisiera, para cerrar ya esta segunda parte, si pudiéramos hacer una reflexión final, de muy breve, sobre las que podrían ser las conclusiones de este seminario virtual. ¿Hacia dónde avanzar? ¿Cuáles son así como los grandes retos? ¿Cuál sería la conclusión, la lección con la que nos quedaríamos? No sé quién quisiera iniciar, y con eso cerramos. Doctor Agustín. Gracias. Pues lo primero que les diría es que es posible que se presenten escenarios en el futuro, y si son una crisis, realmente va a ser difícil que estemos anticipados, ¿no? Porque esa es la característica que nos sorprende. Pero lo que les diría es que podemos aprender muchísimo. Una va a ser prepararnos ahorita financieramente las organizaciones y reinventarnos. Creo que es tiempo de reacomodar nuestra estructura también, hacerlas más ligeras y enfocadas. El tecnológico, por ejemplo, pues es una institución privada sin fines de lucro, es una institución para la sociedad y de la sociedad, pero estamos en ese proceso. Tenemos que anticiparnos y reinventarnos. Y lo otro que les diría son tres elementos que considero claves que podemos acelerar ahora. Uno es fortalecer y preparar nuestros cuadros de liderazgo. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, hacerlo en medio de una crisis de la mejor manera es muy difícil, y esto nos va a mantener vigentes para tomar buenas decisiones y enfrentar cualquier circunstancia. Lo otro es cuidar a nuestros equipos de trabajo, privilegiarlos, cuidarlos ahorita durante la crisis. Es importante ahorrar en infraestructura, en gasto, pero cuidar a nuestra gente y seguirlos desarrollando, profesores y colaboradores, porque son ellos quienes nos van a sacar adelante. Y el último aspecto que creo yo que va a ser clave es seguir trabajando en nuestra cultura, en nuestros valores. Las crisis nos ponen a prueba y al final son nuestros valores, las normas que seguimos y los comportamientos cotidianos que tenemos los que hacen la diferencia y los que creo que nos pueden dar un mejor futuro a todos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Redondo. Doctor, ¿quién quisiera participar? Bueno, voy a tomar la palabra y no creo que pueda yo decir o ser más elocuente que el doctor Arredondo. Gracias por esas palabras. Creo que nos damos cuenta en este seminario de hoy que el mayor recurso que tenemos somos nosotros. El conocernos, el hablar. Por ejemplo, hay personas aquí hoy que yo no conocía, pero que ahora tengo un interés en saber quiénes son, cómo podemos formar alianzas. Las palabras del doctor Arredondo me tocan profundamente, cómo preparamos los cuadros de liderazgo y los equipos de trabajo. Y no solamente, y vuelvo a enfatizar, para el momento presente la crisis, sino para cómo construimos pasada la crisis, cómo reimaginamos nuestras colaboraciones. Y tenernos, conocernos. Básicamente seguimos atrasados a veces en saber que tenemos colegas al otro lado que están interesados en lo que nos interesa. Toda acción que promueva este tipo de colaboración nos va a ser esencial en estos momentos. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Álvarez. Doctor Fulé, ¿nos quisiera dar su reflexión final? Sí, gracias. Me gustaría añadir solamente que esta ha sido una buena experiencia para mí. Es mi primera oportunidad de participar con la Alianza.
Y exactamente como mencionó la doctora Álvarez, me alegro mucho conocer más personas. Me encantó ver un participante de Argentina y veo que hay muchas posibilidades para ampliar la alianza a otras partes de México y Latinoamérica también, a través de esta alianza o otras asociaciones. Espero participar más en el futuro con otros colegas, estudiantes. Para terminar, menciono que somos vecinos y compartimos el mismo medio ambiente. El río San Pedro viene desde Sonora a Arizona, el río Colorado baja desde Arizona a Sonora y Baja California. Y la frontera es una línea arbitraria que tenemos que cruzar y esas herramientas electrónicas nos ayudan a hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fulén. Doctor Robles. Muy bien, no quería... yo quisiera resaltar, coincido, me gustó mucho este ejercicio de reflexión porque uno retoma y se retroalimenta también de las experiencias de nuestros colegas y de otras instituciones. Pero en principio quería resaltar el aspecto de que la fortaleza que se da a través de estas colaboraciones que se están consolidando cada vez más con la ASO, a través del doctor Lara, con quien tenemos mucha comunicación, ya lo decía yo, con la Universidad de Arizona, con la doctora Nadia Álvarez, el doctor Justin Dutran, creo que eso debemos de mantenerlo y ya no se diga con las instituciones a nivel local, a nivel de Sonora, porque eso se ha visto reflejado en las distintas acciones que hemos tomado en esta situación. De largo plazo, obviamente, vienen todas estas cosas, no quiero ser repetitivo, lo hemos dicho a través de la participación y ha sido retomado por mis compañeros en esta última oportunidad. Entonces tenemos que fortalecer diferentes esquemas de trabajo que han estado ahí trabajando, avanzando muy lentamente, pero creo que es momento de volver a verlos con mayor énfasis. Y en el corto plazo como instituciones, pues vamos casi prácticamente en el día a día. Hoy a nivel nacional se anuncia pues esta reincorporación con estos semáforos, ¿no? De cómo se van a ir abriendo algunos estados. Obviamente Sonora, como lo vemos, para que esté en un semáforo en verde, todavía falta bastante tiempo y eso nos lleva a prácticamente asumir que no regresaremos a clases presenciales al menos por todo junio. Y pues la ciudad irá tomando decisiones en función de todas esas disposiciones y cómo la pandemia vaya evolucionando. Entonces creo que pues hay muchos puntos para reflexionar y qué bueno que lo hagamos de manera conjunta a través de esta alianza. Muchas gracias doctor Robles y muchas gracias a todos los panelistas. Les comento que vamos a cerrar con un pequeño video que nos mandó el maestro Onésimo Mariscales, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura de la Universidad. Pero antes, yo quiero agradecer al equipo que estuvimos trabajando juntos para que este primer seminario virtual de la Alianza pudiera salir lo mejor posible, como todos ustedes se merecen. A la maestra Diana Urías Borbón, directora de División de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Muchas gracias, Diana. Ella estuvo en el control ahí de la parte técnica de esto. Gracias, Manuel. Muchas gracias, saludos. Diana. A la doctora Nadia Álvarez, directora de Programas con México y profesora afiliada de la Universidad de Arizona, un gran elemento que estuvo ayudándonos en todo. A Nadia, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Un placer. Gracias. Y, por supuesto, gracias a la maestra Christine Allen, administradora de Programas con Latinoamérica del Centro de Educación Internacional de Northern Arizona University. Pues, maestra Christine, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor, y a todos y a todas por su participación hoy. Y muchas gracias al doctor Alejandro Sandoval Correa, que también estuvo trabajando muy duro. Él elaboró el video, ya les comentaba, director de división de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Felicidades al equipo y gracias a todos por estar aquí conectados.
Muchas gracias. Antes de poner el video, les quiero recordar que tenemos los próximos tres miércoles a la misma hora los siguientes seminarios. El seminario 2, que va a ser precisamente por el tema de salud, que se le ha llamado En la frontera entre Sonora y Arizona, crisis, desafíos en salud pública, que será el próximo miércoles 20 de mayo a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. El seminario siguiente, que será el 3, la salud económica de Sonora y Arizona frente a la pandemia, impactos y recuperación, en mayo 27 a las 10 de la mañana. Y cerraremos con el 4, migrantes solicitantes de asilo y COVID-19, que será el siguiente miércoles también a las 10 de la mañana. Así es de que están todos cordialmente invitados. Esperamos que haya sido útil para todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a todos y cerramos con el video del maestro Onésimo. Adelante. Envío mi reconocimiento a los docentes por participar en este seminario de educación superior. Este evento es un esfuerzo de cooperación, intercambio académico transfronterizo para promover la ciencia, la educación y la innovación en la megaregión Sonora, Arizona. Que sea de mucho éxito. Particularmente aprovecho para enviar mi reconocimiento y mi más sincera felicitación a todos los docentes por el Día del Maestro. Muchas felicidades y que todo sea por el bien de la educación. Muy bien, muchas gracias. Con esto cerramos. Gracias a todos. Alianza Interuniversitaria Sonora, Arizona.